diciembre de 2020, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, es captado en una reunión informal con Felicevich. El entrenador debió explicar que en la búsqueda de refuerzos tiene por costumbre reunirse con diversos empresarios. Curiosamente, dos meses antes de este encuentro, se produjo el siguiente diálogo por WhatsApp entre el exgerente de La Serena y la mano derecha del representante. ¿Cerraste a Quinteros? Yes. Pese a toda esta evidencia, Fernando Felicevich y su hombre de confianza, Daniel Béjar, declinaron hablar con informe especial. Qué terrible, viejo. Que la FIFA dijo basta. Ningún agente puede ser dueño, ni directa ni indirectamente, de un club.